Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a 5 minutos Roll. Hoy volvemos un día más con Dungeons and Dragons, con el trueno del Rey de la Tormenta, en esta ocasión. Esta campaña que se va tomando su tiempo para macerar, os la damos con cuenta gota. Y yo dije que con nuestros 5 jugadores. Tenemos a Jorge, el Rosco. Muy buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Con ganas. Así me gusta. A su lado tenemos a Antonio, el mago de nombre impronunciable por su máster, pero que se apellida Pluma Blanca. Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado de volver aquí a esta nube en la que estamos montados. Verdad, verdad. Justo en el centro tenemos a Calfred Estrella. Muy buenas noches, Calfred. Buenas noches, un placer de nuevo estar aquí a vuestro lado. No te veía, creo que desde que acabamos en la Ciudadela habían ganas de coincidir ya. Sí, y hoy me he maqueado, como ves. Vamos al norte y ya me he puesto mis pieles de loba. Así que vamos allá. Así me gusta. Tenemos por aquí a Diego, el padre putativo de Traya. Bueno. Sí, tengo los poderes legales. Hasta que no sea mayor de edad, todo lo suyo es mío. Buenas noches. Buenas noches. Y por último tenemos a Mario haciendo de Brill Mai. Pues buenas noches. A ver si cambias el orden. Siempre soy el último. No, esto ha pasado, creo que 7 años para que cambiara el orden y que Zub no fuera el último. Así que tienes que aguantar 7 años más. 7 años, bueno, pues nada, habrá que aguantar 7 años. Lo que va a durar la campaña esta, ¿no? Claro. Sí. En la última sesión te cambiaré. Pero eso era un tema, ¿eh? Cuando os acordé cuando estabais en clase y esas cosas, ¿no? Y tú sabías cuál era tu posición. Uf. Y tú, en base a eso, ya te preparabas y tenías la tarea hecha y tal. Y el maestro un día se le iba el filete y empezaba a la lista al revés. Y ya te cogía así a imprevisto todo el resto de la clase, ¿sabes? Ay, yo tenía un profesor que de repente cogía y decía, tú. Y a partir de ahí, de ese que había dicho tú, empezaba a dar. Esas son las clases que ya no iba, ¿sabes? En plan, así va a ser el tema. Me voy a esta clase. Pero bueno, Jorge, te voy a poner algo de musiquita, algo de fondo nórdico. Vale. Para que le metas un poco de épica al resumen de la sesión anterior. No digo nada. Pero yo voy a empezar. Espérate, que la subo entonces. ¿Ahora ya sí que oyes? No, pero igual soy yo, que igual tengo la bolsilla. No, la bolsilla no está tocada. Tampoco oigo, ¿eh? Ahora. Ahora. Vale. Nos despertamos. Bueno, mis compañeros se despertaron malheridos tras la batalla en la cueva de los goblins, en la posada del bueno de Paz. Estaban plenamente devastados. Fue un combate duro. Casi una carnicería, lo contamos de milagro, gracias a la buena gente de Puerta Nocturna, Tierra Nocturna, no diré bien. Conseguimos salir de allí. Atendí sus heridas como buenamente pude, con los materiales que portaba Arendur. Y bueno, una vez recuperados, tanto física como emocionalmente, la pobre Traya quedó devastada al ver caer a su padre. El bueno de Morak nos facilitó toda la ayuda que pudo, pero a cambio, el muy sinvergüenza nos pidió que fuéramos a dar malas noticias a lo largo y ancho de la Costa de la Espada. Había familiares a los que había que informar de las pérdidas de esos altos orcos, gigantes y goblins. Y nos había tocado a nosotros ese mal trago. Bueno, pues ponernos en camino. Incluso nos dejó un carrito con un caballo maravilloso. Que no llegamos a saber su nombre, porque cuando salíamos de la ciudad, parece mentira que diga esto, un castillo, una torre montada en una nube descendió. Y de esa nube bajaron unas escaleras algodonosas que nos invitaban a subir. Cazar, que le gustan estas cosas místicas, fue el primero en poner
el pie en esos escalones. Me alegro de que no se partiera el cuello. Subimos y allí nos recibió un gigante. No como los idiotas que viven cerca de mi madriguera. Un gigante refinado, Céfiros, se hacía llamar. Gigante de las nubes. Alto, azul. Terriblemente imponente. Aunque con un carácter un poco particular. Eso es que habló de unas voces que le decían nuestros nombres y que nos tenía que llevar allá donde quisiéramos. Y, bueno, cambiamos nuestros planes. Dado que teníamos que ir a Bryn Sander, que era el destino más lejano, le pedimos al bueno de Céfiros que nos llevara. Encantado accedió. 26 días de viaje nos dijo, madre mía. Su torre era increíble. Pero el tercer día estábamos aburridos como ostras. Una mesa, un trono, platos de comida que subían y bajaban desde un agujero mágicamente. Practicamos con el arco, jugamos a las cartas, nos contamos batallas. Y debo agradecer la intervención de un grupo de jinetes, de buitres gigantes que apareció allí. Se presentaron como los enviados de Jan Sevin. Amaraz y Embon parecían ser sus portavoces. Le ofrecieron una especie de trato al gigante. Nosotros no intervinimos, cosas de gente grande y mucha gente con armaduras. En fin, parece ser que no llegaron a un acuerdo, aunque había por el medio algunos viales de polvo de pixie que no sé qué rollos mágicos. Ah, bueno, claro, sabe más de esto que yo. En fin, y así transcurrieron los días, aburridos como ostras. Ya, fácilmente introdujo a Flock entre la vasija que teníamos que mandar para arriba para que el gigante la fregara, supongo. Y parece ser que allí están sus aposentos, una habitación curiosa. Lo que yo no sé es cómo diablos puso el gorro de lo alto de la torre. Bueno, cosas mágicas, insisto. Así transcurrieron los días hasta que hoy estábamos fuera, Zazar y yo, echando humo, intentando desestresarnos, contándonos nuestras cosas, intercambiando hortalizas. Y un tremendo dragón plateado viene hacia nosotros. Yo no sé de quién es esta hierba, pero es buena. Tengo que pedirle a Zazar una bolsita de esto. El caso es que esto no es lo más sorprendente, si cabe. Pues lleva un montón de enanos con armadura en sus garras. Dios. Me voy a sentar a recostar, porque espero esto que sea producto de la hierba. Un dragón, nada más y nada menos. Y aquí nos hallamos ahora mismo. No sé qué nos encontraremos. Muchas gracias, Jorge. Apúntate ese punto de inspiración. Porque dejarse la voz por la campaña y apretarse así los huevecillos para hablar como Mickey Mouse tiene recompensa. Vale. En realidad yo hablo así. Y efectivamente, estabais en esa torre en la... Aún, de hecho, no habéis llegado ni a la mitad del viaje. Quedaba bastante por delante. Pero os sorprendió esa extraña visión. Esa extraña visión que en cualquier otro momento hubiera parecido que era un dragón a punto de prepararse el desayuno, portando a esos enanos en sus garras. Pero no parece que estén gritando. No parece que estén asustados. Parecen bastante tranquilos. De hecho, cuando lo veis sobrevolando con esa magnitud, ese dragón enorme, que se va acercando cada vez más hacia donde estáis vosotros, primero visteis esos destellos metálicos en sus pezuñas, en sus garras delanteras, y no sabíais muy bien qué es lo que era. Pero cuando se acercó más, pudisteis ver que eran unas pequeñas armaduras que parapetaban a esos enanos. Los cubrían por completo, esos enanos escudo. Y que todo apuntaba a que iban en dirección hacia vosotros. Os quedasteis pensativos, Rosco y Zazar, en esas puertas de la torre. Sois los únicos que lo habéis visto. Así que os pregunto, ¿qué es lo que vais a hacer? Después de asegurarnos de que lo que estamos viendo no es una alucinación,
producto de la falta de oxígeno, sin duda alguna, de estas alturas. Creo que lo más sensato, Roscoe, es que vayamos a avisar a los de dentro. Tengo entendido que los dragones plateados son seres benignos, pero nunca se sabe. Sí, sí. Dentro, gigante, murallas. Por benignos. Son dragones. Nos tienen un concepto de mono distinta. Y yo entro cagando leches y me voy a ir debajo de la mesa del gigante. Cuando nos veis entrar con los ojos enrojecidos por el frío de exterior, podéis notar que estamos con la cara demudada, ¿no? Por preocupada, y os decimos, creo que hemos visto un dragón ahí fuera. ¿Cómo? ¡Dragón! ¿Cómo lo podéis haber visto, amigo Zazar, con los párpados tan cerrados? Y me quedo mirándote los ojos. Es que... Si vemos más de lejos. Exactamente, apretamos los ojos para ver. Ah, ¿un dragón, dices? Sí, sí, sí. Evendur, asómate. Yo ya estoy corriendo hacia allí. Sí, yo cuando lo dicen también. Un hombre sabio. Quizás puedas saber de qué se trata. Sí, yo también, sin mediar palabras, reflexivamente, entrecierro los ojos por esa duda de ¿dragón? Uf. Y murmurando, esperemos que nuestro anfitrión no tenga conflictos con los dragones. Los gigantes y ellos no se han llevado bien históricamente. Y sí que voy asomando para afuera. Pues cuando salís todos al exterior de esa torre, pisando ese suelo formado por nubes, que a pesar de llevar ya 10 días en este lugar, os sigue aún sorprendiendo lo estable que es, confirmáis todos que no era una ilusión de Roscoe y Zazar, sino que realmente hay ese dragón, ese enorme dragón plateado, que se está acercando hacia donde estéis vosotros, y que podéis ver cómo empieza a abrir las alas enormemente para ir frenando y empezar a descender hasta donde estáis vosotros, hasta la nube. Yo, antes de que descienda, grito el nombre de Céfiros. Grito hacia la torre. ¡Céfiros! ¿Viene descendiendo de una forma más pausada o viene más... en picado? Más en picado, eso es. No. De hecho, parece que va a tardar un poco más por eso, porque está como intentando frenar para aterrizar. Eso es lo que parece. Yo me tranquilizo. También veo esos enanos en las garras, que es como raro, raro. Todo muy raro. Y... abro un poco de hueco en esta zona, por si acaso se va a plantar aquí, no estorbar, no sé, que nos aplaste. Yo, aunque Traya grita, me meto hacia adentro y me pongo debajo de ese agujero para que nos escuche bien Céfiros. ¡Céfiros! ¡Tenemos visita! Bueno, tienes, creo. Sorprendente, cuántas maravillas llevamos viendo desde que hemos comenzado este viaje en Piedra Nocturna. ¿Y esos enanos que llevan las garras? ¿Acaso es un nuevo método de transporte o es que el dragón se ha echado un picoteo para el viaje? Quizás sean sus aliados. Céfiros nos lleva a nosotros en su torre. Quizás el dragón desplace a esos enanos. Los lleve a algún lugar. Pues si dices, padre, que estaban enemistados... tal vez tengamos problemas. Y agarro mi hacha. Pero Céfiros parece tener buenas intenciones. No es como otros gigantes en su lucha por el poder. Y los dragones plateados no suelen ser malvados. No debieran de tener un problema entre ellos. Bueno, nunca está de más prepararse por si ocurre algo. ¿Ves cómo...? Efectivamente. Y me tiro armadura de dragón.
¿Veis cómo Zephyros se asoma a una de las ventanas del piso superior a observar esa, observando esa escena igual que vosotros? Y veis como el dragón, cuando está cerca de vuestra posición, abre las garras y deja caer a los enanos que caen plácidamente en la nube. Y veis que todos, tal como caen, como si lo tuvieran perfectamente entrenado y coordinado, mientras están sacando sus armas, descorchan un frasco y se lo toman de un trago. El dragón, sin parar ese vuelo, vuelve a remontar y veis que se va hacia la pajarera, por así decirlo, que hay arriba donde estaban los grifos, y empieza a lanzar su aliento hacia esa zona, ahuyentando a los grifos y ocupando él ahora su lugar. Esos enanos que se han formado o que han aparecido delante vuestro, veis que cuando se toman la poción, su cuerpo se torna brumoso, intangible, y empiezan a avanzar hacia donde estáis vosotros. Eso sí, antes de tomarse la poción, han gritado todos al unísono: ¡Por Moradín! ¿Por qué? Moradín. Ah, Moradín. Es que se ha cortado, por perdón. Moradín. Yo estoy desconcertado, de repente. ¡Preparaos! En cuanto escucho ese grito y se transforman en bruma, saco mi cayado. Yo tengo solo arco desde detrás de la pata de la mesa ahí escondido. Al que entre por la puerta con actitud hostil, flechazo al cara. Ah, ya tenía iniciativa, qué bien. Soy muy... ¡Una pifia! Reculo. ¿Tiramos ya? No me habéis dicho nada, no, no me entero. Sí, bueno, ese 13 estaba ahí de antes, no sé. No, tira de nuevo, Diego, que no sé por qué estabas tú ahí de antes. Yo también, ¿no? No, tú acabas de tirar ahora. Yo también preparo mi arco. Rabia cuando normalmente hace esto. Míralo. Que quiero revelar cosas, no ocultarlas de nuevo. Sí, a mí también me pasó el otro día, ¿eh? Y era como, vamos. Sí. En Foundry no pasa, tío. Yo no lo quería decir yo, pero es así. Yendo al lado oscuro, ¿eh? Calvary, no digo nada. Es que el problema de irme yo al lado oscuro es que la gente que viene a las partidas... Tienes que aprender a manejar otro sistema, sí. Tío. El problema es que la gente no te acompaña. Claro. Es el problema. Vale, ¿habéis tirado todas las iniciativas ya? Sí, ¿qué ha revelado Mark? Que es que no lo. La parte de arriba de. De. Ah, ok, sí. La pajarera. Vale, merci. Mira las plantitas que tiene el tío ahí. Claro. Yo, Mark, si te parece bien, en el momento que se han mostrado hostiles, voy a entrar en furia. ¿Vale? Vale, me parece bien. Habéis tenido tiempo ya a... Por eso te digo que hemos visto que se han desarmado, se han tomado el frasco, no sé qué, que quiero decir que... Sí. Vale. Pues... Rosco, que no sé dónde está, realmente. Ah, vale, ahí atrás. Eres el más rápido en actuar. No, pero Rosco estaba preparado. Lo que voy a hacer es esperar, voy a guardar la acción, hasta... Que uno de los enanos resulte herido y entonces a ese le va a tirar un flechazo. Vale. La cuestión es que han desaparecido. Yo no lo entiendo así. No, pero es que se han tomado la poción. Brumoso, ¿no? Sí, los es veis. Es contorno borroso. Los veis, pero tienen como... no es un contorno borroso, pero es como si fueran como una especie como de su forma es gaseosa. ¿Vale? Como si fuera una especie de formas de nube o algo así. Vale. Pero los podéis ver perfectamente. Vale.
Pues sí, voy yo. Yo me giro. Me giro y le digo a mi padre y a Zazar: ¡los contendré! ¡Los contendré! Y me pongo. Me ven que me pongo en una posición como apoyándome en mi escudo y parapetada. Así que. Y es que en verdad tampoco tengo ni idea de qué hacer aquí. Y ya tengo, bueno, pues convoco el Sidelag y nada, y me quedo ahí a la espera. Guardo mi acción para si uno entra dentro de donde estoy y darle un golpetazo. Uh-huh. Vale. Brilmay. Pues yo voy a hacer un poco lo mismo. Voy a avanzar hasta la pata delantera de la mesa y voy a tensar ese arco retrasando mi acción para cuando entren estos enanos dentro de mi alcance. Al primero que vea que está al alcance del arco, dispararé. Vale. ¿Y Zazar? Zazar. Espera un segundito. Zazar va a aprender de la gente que sabe y se va a tirar imagen en un espejo. Imagen múltiple, perdón. Levanta las manos, hace un gesto con sus dedos alargados y envejecidos y de repente ya no son un Zazar. Y no es que Roscoe vuelva a ver doble, sino que ahora sí es verdad que hay varios Zazar alrededor de él. Vale. ¿Algo más? ¿O solo hay? No, me voy a mover un poquito para atrás. Vale, por aquí. Detrás de Beto. Pues, a ver. Ah, sí, lo que sí que os recuerdo es que cada... Que creo que lo ponen por ahí arriba, pero cada casilla que os movéis son 10 pies. Vale. Porque esto es tamaño gigante. Y... De hecho... Esos enanos... Empiezan a avanzar. Empiezan a avanzar. Y dame un... Un segundo. Porque creo recordar... Que cuando están así en forma gaseosa. Hueles mal. Sí. Los enanos huelen mal siempre. El único método de movimiento del objetivo es una velocidad de vuelo. Vale. Vale, pues ves que, Traya, ves cómo van levitando por encima de esa nube, ¿vale? Sin llegar a pisarla. Y simplemente lo que hacen es avanzar con una actitud no es hostil, es una actitud como si te ignoraran, ¿vale? Ellos están avanzando hacia adelante. Lo que sí que ves es que en esta forma brumosa, espectral, van como más despacio. Y van avanzando, pero no parece que vayan a atacarte ni nada por el estilo. Que parece más como si quisieran superarte y entraran en la torre. Sí. Entiendo eso. Pero no permitiré que entren en la torre, porque en la torre está mi familia. Entonces, no sé qué acción podría utilizar para intentar... barrar el paso, ¿sabes? No sé si una acción defensiva cubriría esto o tendría que hacer, no sé, algún tipo de prueba. Si no ataco, ¿eh? Te digo. Hombre, podrías reservar acción para que si te intentan superar, atacar, por ejemplo. Sí, bueno, pero si es que intentan entrar por aquí... Vale, pues voy a reservar acción por si intentan
Si intentan entrar, atacar. Sí. Pero es mejor que ataques, y si intentan atacar, basarte, ¿no? Pues no, ataques otra vez, ¿no? Con la reacción, ¿no? No, es lo mismo, tienes dos ataques, son los mismos. No, porque si guardas tu acción, te cuenta como reacción, no como acción, entonces no puedes hacer tus... Ah, sí, además, te cuenta como reacción. Además, claro, no te cuenta como acción. No desencadenamos nuestro ataque que tenemos ahí guardado. O sea, pues yo pensaba que no era reacción, simplemente guardar la acción es ya la acción en sí. No, sí. No, tu acción es guardar la acción, entonces empleas la reacción para utilizar tu acción, pero no estás utilizando tu acción de ataque como acción, sino como reacción. Semántica de esto. Bueno, eso ya me lo miraré. Pero si es así. No, sí, sí, es así. Pero igualmente me lo miraré. Pero si es así. Voy a utilizar mi ataque. ¿Vale? Para proteger a mi familia. ¿Vale? ¡No dañaréis a mi familia! Y alzo mi. Mi hacha. Para intentar cortarles el paso. Entonces, ¿tengo que tirar con desventaja si son brumosos o...? No. ¿No? Vale, habrá sorpresa, lo veo venir. Muy bien, de un 1 a un 2. Vamos mejorando. Bien. Pues, ves cómo impactar sobre estos seres es bastante difícil por su propia forma gaseosa, ¿no? Fácilmente confundibles con el resto de la nube. Y si no haces nada más, es el turno de Rasco. Pues yo voy a marcar a ese que está delante de Traya. Y le voy a susurrar para mí: ahora eres mi enemigo. Voy a ponerlo de enemigo predilecto. Es como una pequeña marca al cazador. Y le voy a soltar un flechazo a ver si atino. ¿Le das? Vale. Y me está marcando eso. Pues 6 y 2, 8. Vale. Pues te digo lo que pasa. Vale. ¿Ves cómo esa flecha le impacta? Pero lo atraviesa. Lo atraviesa esa forma gaseosa. Y se pierde por nube abajo. Pero, ¿qué diablos? Nada, me voy a quedar ahí, me vuelvo a tapar bajo detrás de la pata de la mesa. Vendor. Oye, no se me quitan las flechas automáticamente aquí. Pues viendo que esa flecha lo atraviesa de esa forma a priori cuasi incorpórea, voy a convocar una bestia, vamos, un lobo, pero en forma de espíritu de aire. Voy a colocar aquí, lo voy a invocar aquí a mi lado. Y lo que va a hacer el lobo es simplemente lo mismo. En el momento que alguien lo llegue a su altura, atacarlo. Pero yo ya he hecho mi acción, así que yo nada más. Tira un momento una flecha, Rasco. A ver si se ha solucionado ya. Vale, ya está. Bien, gasta la pifia. Vale, el de eso. Brimai. Pues Brimai va a avanzar un poco más, aunque ha visto lo que ha pasado con la flecha de su compañero Rasco. Pero quiere probar suerte, lo que pasa es que todavía creo que está demasiado lejos.
Porque todo esto que medimos es por 3, ¿no? De hecho, pues si cada casilla son 10. Si no, por 2, que diga. Cada casilla son 10, pero te digo, espérate, porque igual está ya contado. Ah, no. Bueno, las casillitas esas que ocupáis vosotros son 5 pies. Entiendo que la de 10 es la grande. Vale. ¿Vale? Vale. Entonces, la medida de la regla real. Vale. Incluso podría avanzar algo más, pero bueno, voy a disparar a este primero que está combatiendo contra ya. Para probar a ver si es cierto que esas flechas les atraviesan. Voy a gastar una acción adicional para hacer el disparo al Kensei, tener un dado de 4 más en el daño, si golpeo, claro. Tenso ese arco y disparo. No. Pues 8 puntitos de daño. Y... Vale. Pues ves lo mismo que pasa lo mismo que le ha pasado a la flecha de Rosco. ¿Vale? Atraviesa ese cuerpo y se pierde por la distancia. Miro hacia atrás, hacia Rosco, y me cojo un poco de hombros como diciendo no entiendo lo que está pasando. Azar. Vale, primero las flechas que están disparando mis compañeros y veo que atraviesan estas figuras de enanos brumosos y digo, no desesperéis, mis pequeños amigos, ahora se enfrentan con el poder de un hechicero. Empiezo a mover las manos y justo detrás de esto, que alcance tiene, espérate, que me estoy volando, voy a lanzar una esfera de llamas, ¿no? Una esfera de llamas antes de esta. Y esto tiene alcance 60 pies. Vale, yo creo que lo puedo poner donde me da la gana, pues si cada casilla grande son 10 pies. Lo pongo detrás de este enano, aquí, concretamente. Uh-huh. Y inmediatamente lo arrojo, porque no quiero atravesarlo y darle a tralla. Lo voy a arrojar contra el enano que está detrás para comprobar si efectivamente le daña o no le daña. Vale. Si pueden ser dañados, tiene que hacer una tirada de salvación de destreza o sufrir 2 dados 6. Y si la superan, la mitad. Voy a ello. Salvación de destreza. La supera. Vale, pues solamente la mitad de 2 puntos de daño, que es solamente 1. Vale, al de atrás, ¿no has dicho que le daba? Sí, al de atrás, sí, porque no quería jugarme la que atravesase al enano. Y pegarle a tralla en toda la cara. Vale. Pues... ¿Ves cómo se forma esa esfera de llamas? Y cómo le golpea. Y parece que esa zona, que es más brumosa, como si se evaporara. Parece que le afecta más que los ataques que le habéis hecho hasta ahora. Es el turno de ellos. Que lo que van a hacer es este, ponéis así 5, 10 y 15 y 20. 5, 10, 15 y 20. 5, 10, 15 y 20. Vale, ahí cuando llega el espíritu le pega. ¿Me puedes habilitar el Bestial Spirit, por favor? Que es que he puesto un token de lobo, pero no es. Traya también le pega, ¿eh? Vale, vesle pegando tú, que voy a. Ahora vamos a poner el 3, venga. Ánimo. Bestial Spirit.
tirado ya el ataque? Sí, un 20. Falla. ¿Pero falla porque no le da o falla porque, bueno, porque evidentemente soy patético tirando dados? Falla porque eres patético tirando dados, pero aparte... Gracias, Master. Falla porque golpeas, de hecho, en la parte de ese cuerpo brumoso, pero ves cómo se deforma y se vuelve a formar. Vale, eso a tu alrededor. Me giro hacia mi padre. Le digo, ¿qué está ocurriendo, padre? ¿Qué son estos seres? Parecen hechos... haberse tomado la poción y estar hechos de aire. ¿Sus armas también parecen hechas de esa bruma? Todo lo que portan. ¿Todo? Portaban. Todo lo que portan o portaban es de bruma. Vale, en principio ya lo tienes ahí. Vale, con 13 no da, ¿no? No. Vale. Y... a ver, espérate. 5, 10, 15 y 20. Se va a poner aquí. 5, 10, 15 y 20. Este se va a poner aquí. Y este lo que va a hacer es atravesar a Traya en una sensación que es escalofriante. De repente ves como el enano avanza y te atraviesa. Y aparece justo detrás tuyo. 5, 10, 15 y 20. De hecho, atraviesa también a la bestia espiritual. Pero ya. Pues desesperada, me lanzo a... me lanzo en medio de estos dos y pego al que está frente a mi padre. O intento. Confía en los dados. Y sí. Cambia el color de dados. No, pasa, no, tío. No, pasa. Lo que voy a cambiar es de juego. A ver, por el resultado que has sacado, incluso con dos dados de 6, tampoco te iba a pintar muy bien, ¿eh? Pero bueno, ¿haces algo más? Ah, no, no. Vale. Pues es el turno de Rosco. Rosco, viendo la ineficacia de sus ataques, se va a esconder, se va a hacer pequeñito detrás de esa pata de la mesa y va a esperar que no la hayan visto. Y ahí se va a quedar diciendo que voy a gastar yo flechas que me gustan, no las recupero, que se van de la nube para abajo, ¿sabes? Entonces se va a intentar esconder para hacer un objetivo del caso. Todavía no han empezado a dar tortas, pero claro, eso ante la duda, quieto parado. Esa es la duda que yo tengo. No, no nos han atacado al llegar. A lo mejor por el mero hecho de ser gaseoso tampoco nos pueden atacar, ¿sabes? Claro, yo sé que lo que voy a preguntar. Han llegado, se han puesto ahí al lado nuestro, pero se han puesto en plan de no nos vais a poder hacer daño, nos da igual, tampoco os vamos a devolver los golpes, o la claramente nos están rodeando con idea de darnos ahora una paliza. O puede ser, podemos dilucidar las intenciones, quiero decir. ¿Pueden ir directamente hacia el gigante o podemos saber si el dragón tiene algo que ver con esto? Gigante, eso lo piensa el gigante de aparecer. Sí, porque es ahora si tú estás jugando al dominó con el dragón. Céferos, veis cómo desciende de ese piso superior y tal como avanza, veis su rostro de preocupación y cómo observando a esos enanos les pregunta directamente, ¿qué hacéis aquí? ¿A qué habéis venido? ¿Qué asuntos os traen a mi torre?
Y de momento, eso es lo que hace Cephalus. Y en cuanto a lo que estáis viendo, es que os están rodeando, pero con intención de sobrepasaros, con intención de seguir avanzando. ¿Hacia dónde? Igual no lo sabéis, pero no parece que se vayan a quedar ahí a pegaros. Pues yo se lo digo a Traya. No somos su objetivo. Baja las armas. Creo que han venido a hablar con el gigante. Y yo no voy a atacarles, pero me voy a poner poco en guardia por si de repente dicen, ¡ah, habéis bajado la guardia! Pues todo lo contrario, para intentar evitar al menos si voy a recibir un ataque, y lo mismo el espíritu. Vale. Yo, bueno, ahora que se supone que era mi turno, sí, yo hago un poco igual, me quedo en posición defensiva, siguiéndoles con la mirada para ver hacia dónde se dirigen, y sobre todo lo que hace Zephyros, que a lo mejor con alguno conjuro podría hacerles algún tipo de daño o algo, pero me quedo ahí cerca suyo, por si acaso necesitará ayuda. No creo que le pueda ayudar demasiado, pero bueno. Vale. Bueno, pues Zazar, viendo que los enanos están atravesando a sus compañeros y avanzan sin freno hacia adelante, aunque lentamente, levanta las manos, dispuesto a mostrar el poder de su hechicería, ¿vale? Y mientras que dice: soy sirviente del fuego secreto, portador de la llama de Cormyr. No puedes pasar, ¿vale? Y voy a tirar un hechizo de dormir ahí a los enanos que hay por aquí. Voy a tirarlo de tal manera que va a afectar a Traya, ¿vale? También lo voy a meter dentro de los tres, porque este que está aquí es... hay tres enanos a la altura de Traya, ¿no? Sí. Vale, pues voy a hacer que coja esos tres, ¿vale? Junto con Traya, que supongo que tendrá puntos de vida suficiente para aguantarlo. Tíralo. Venga. Bueno, solamente duermo 16 puntos de vida. Vale, ves que lanzas ese conjuro, ese hechizo, pero no llega a ser suficientemente poderoso como para que ninguna de las criaturas caiga dormida. Bueno, ya va siendo hora de quitarse este hechizo de los que voy a llevar preparados, pero me queda mi acción adicional y voy a mover la esfera de llamas para golpear a este que está aquí, ¿vale? En la esquina. Igual, tiene que hacer una tirada de destreza y el daño es 2 dados de 6. Yo me acabo de dar cuenta de que la hacen con ventaja, ya que tiene que hacer 2. Y la destreza entra dentro de las salvaciones que hacen. Ya, 8. Pues 10 puntos de daño. Vale. No te matas con cualquiera, enano. Vale. Vamos a ello. 10 puntos de daño. Sí, y me voy a mover aquí detrás, ¿vale? Voy a dar unos cuantos pasos hacia detrás para ponerme justo delante del gigante, como protegiéndome, ¿no? Como en plan de tranquilo gigante, que aquí está Zazar. Vale. ¿Veis cómo como ese enano al que le has impactado, por cierto, ya puede mover la bola de fuego, en principio, ese enano al que le has impactado empieza a mirarte con mala cara, ¿vale? Como si no le estuviera gustando lo que estás haciendo. Y lo que hacen es seguir avanzando.
20. 5, 10, 15, 20. Y vosotros lo que veis es que cuando llegan dentro empiezan a mirar hacia todos lados como si buscaran algo. ¿Y se quedan en algún momento fijándose en algún sitio en especial? O sea, ¿encuentran lo que buscan? No lo parece. De momento no, ¿no? No, están buscando hacia todos lados. Algo que parece no encontrar o que no esté en esta sala. Y veis como uno de ellos, el que está más adelante, señala hacia arriba, hacia esa abertura que hay en el techo. Por cierto, si alguno quería haber atacado, puedes atacar, ¿eh? Sí, sí, yo la que se vaya el que tengo al lado o el que tenía al lado de mi padre, le meto. Yo no atiendo a las palabras de mi padre, estoy en modo furia y para mí son fantasmas, son espectros. He oído historias sobre ellos. Y por inercia, entiendo que hago un ataque de reacción primero o como... ¿los que están delante mío se mueven, Mark? Sí, se han movido todos. Es un ataque de oportunidad porque te han pasado por al lado. Ah, vale, pero es que veo este aquí. Ah, pues eso es que no debe haber cargado aún. Pero no tienes a ninguno ya cerca. Están todos en la parte de la cortina. Ah, vale, pues sí. Pues voy a meter uno de reacción. Parece que con estos mapas así que son un poco más grandes. Ahora voy a recargar después. Me parece como que no tiran. Vale, es un 14, pues. ¿Ves nuevamente cómo tu hachazo impacta en esa armadura brumosa y no consigue atravesar al enano? Vale, pues avanzo. Me pongo aquí y vuelvo a darle un golpe a otro. Vale. Me da igual, ¿eh? Quiero decir, a diestro y siniestro. No pego al mismo, pego a otro y ya está. Vale. Pero veis un poco el mismo ejemplo que ha pasado antes. Parece que cuando intentas golpearles, a pesar de ser de esa forma brumosa, sus armaduras, que van bastante bien protegidos, Le siguen protegiendo de tus golpes. Rosco. He recargado y yo tampoco he visto el movimiento. A mí tampoco me recarga, Mark. O sea, he recargado y no veo el movimiento como Jorge. Tengo uno aquí al lado. Sí, sí, yo lo veo igual que él. La bestia, al lado del Bestial Spirit y aquí. Y este aquí. Pero sí, bueno. Yo también. Vale. Yo voy a crear una ilusión menor. Que va a ser quizás aquí un poco lejos, cerca de Berilmay, de un rosco con un arco tensado así, apuntando. ¿Vale? Ahí se va a quedar. Porque creo que es de acción. Sí, de acción. A ver, trae un tapiz, lo puedo hacer. Vale. Con la idea de que quizás que si Berilmay atacara, quizás consiguiera distraerlos y darle ventaja. ¿Vale? Aunque bueno, está pasando de nuestro culo. No sé. Colócalo más o menos donde está, ¿vale? A donde vaya. Evendur. Que digo, que igual el que tienes que recargar es tu Mark. Vale, está intentando evitar. Como idea, por saber a dónde han y dónde están dispuestos y ver cómo me muevo. Pero vamos, mi idea es ir tras ellos, sin atacar y sin nada, siguiendo en guardia. Y viendo cómo van mirando de un lado a otro buscando algo, pero viendo que no son inicialmente hostiles, es como, bueno, que Zephyros negocie con ellos. ¿Por qué me va tan lento Rolvente? Una cosa curiosa. A mí la música se me ha parado. Sí, bueno, ahora porque he recargado yo. Es normal eso. Te hemos perdido, Mark. Perdón. No, todavía has cortado. Ah, oh, vale.
No cambies de canal. Estamos con problemas técnicos. Bueno, lo dicho. Yo voy tras ellos sin intención de atacarles ni nada, simplemente un poco de estar en guardia para evaluar la situación. Y si de repente resulta que lo que están buscando no lo encuentran y se rebelan, pues por lo menos es no estar con la guardia baja y que me peguen normal. Uh-huh. Vale, ¿ahora lo veis? A ver. Sí, han avanzado. Sí, faltaría el último que está con, sí, con la esfera. Vale, no sé por qué va tan lento, porque le digo que yo en principio lo he movido, mira, ahora me sale gente, rompe la conexión con el servidor, de repente. Debe estar, sí, petandito. Sí. Mucha gente la... jugando. El maratón solidario. Tío, dejar de solidaridad. Que la gente que paga tiene que tener aquí más conexión, más mejor, ¿eh? Claro. Aquello, o sea, a mí el mensaje no me sale, Mark. No, a mí tampoco. Vale, tampoco. Pero vamos, yo no veo que se mueva nada, así que tampoco estoy colgado. Es problema de Mark, o sea. Es problema de Mark. Apaga el internet. Mark, reinicia el router. Apaga el internet. Sí, yo muevo, sí, pero que no lo que mueve Mark es que yo lo sigo viendo clavo. Antonio se está riendo. ¿Ves la sonrisilla debajo del bigotillo? Sí. La sonrisilla del de Foundry Master. Foundry Fan, ¿sabes? Ay, Dios mío. A ver, dame un segundo. Incluso... A ver, a todo esto. Mientras que como lo que ha hecho Evendur ha sido simplemente dejarlos pasar y esperar... Veis lo siguiente. Cuando llegan hasta Céfiros, bueno, llegan no, cuando es el turno de Céfiros, quiere decir, lo que les dice, o lo que os dice más bien, porque es a vosotros a quien os lo dice, es lo siguiente. Él empieza a gritarlo, parece que están usando alguna especie de hechizo de forma gaseosa. Noticias frescas. Son el más listo de su raza, ¿no? Callan, hombre. El ordening es esto. Son resistentes a vuestros ataques, pero ellos tampoco os pueden hacer nada. Pues entonces ni tan mal. Pues sopla. Y después de eso, viendo cómo señalan hacia arriba. Os dice, intentan llegar al núcleo de control. Y ahí sí, que después de eso, veis que lanza un hechizo. Counter spell. Que vamos a ver si por lo menos esto me sale y puedo verlo. Pero no, lo que lanza es sugestión en masa. A ver. Veamos. Aquí. Hostia, ¿cuánto texto? Mucho texto, Sí. Ojo, los nivel 6, pues, aparente pringao. A ver, si ofreces un curso de actividad limitado a una oración o dos, influencia mágicamente hasta 12 criaturas de tu elección que puedas ver dentro del alcance y que puedan escucharte y comprenderte. Vale, o sea que entran todas las criaturas que no pueden ser hechizadas. Son, vale, sí, la sugerencia debe estar redactada. Vale, sentido sugerida se puede completar. Vale, una actividad especial. ¿Esto no tiene salvación? Se ha roto hasta esto, ¿no? Yo sí, con sí. Nivel 6, ¿eh? Me la he saltado. Debe haber sido una tirada de salvación de sabiduría. Vale. Vale, pues lo que les dice, ¿vale? Es...
Teniendo dos frases. Deteneos y contadme qué hacéis aquí. Más o menos. Creo que tengo un niño salvaje por aquí alrededor. Vale, ¿las tiradas las veis por ello? Sí. Vale. Baldrick Firehammer la ha sacado. Bueno, por lo menos. Este no. Jordi. Sí está roto, Jordi. Sí que está roto el hechizo. Vale, guay, no la pasa. A ver. De momento hay dos que no la pasan. Supongo que tampoco. Tres que no la pasan. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Claro, cuenta de que me falta uno. No sé dónde está. Ah. Eso te iba a decir, no será el de abajo. Zazar empieza a decir: le está haciendo efecto mi hechizo de sueño. Vale. Pues salvo uno, veis como todos se detienen. En seco. Parece que la tirada la ha hecho Calfred, tío. Qué cabrón. Estoy rayado. Hostia, que te ha quemado. Más gratuito. Sí. Es pícaro en vez de mago. Yo lo hubiera llamado otra cosa, pero bueno. Vale, pues eso veis. ¿Vale? ¿Veis cómo todos se detienen? Pues salvo uno. ¿Y empiezan a hablar? No. Pero le ha dado la orden, ¿no? De contad lo que estáis haciendo. Uh-huh. Eso sí. Decidme qué hacéis aquí. Sí, sí, sí. Pero de momento lo único que han hecho ha sido detenerse. Ahora mi pregunta es, ¿qué queréis? ¿Qué vais a hacer vosotros? Bueno, el siguiente se supone que soy yo. Pero después de lo que ha dicho Zephyros, es que poco más podemos hacer. Yo me sigo manteniendo en posición defensiva, por si acaso les ocurre atacar. Y espero a ver si reaccionan a las palabras de Zephyros. Y bueno, aparte de pararse, que nos digan qué es lo que realmente buscan. Vale. ¿Y el resto qué vais a hacer? Bueno, el resto en principio sería lanzar el siguiente y ya les tocaría a ellos. Así que, Zazar, ¿tú qué haces antes? Vale, pues yo viendo que los enanos han sido afectados por este hechizo, entiendo que lo que ha lanzado es un hechizo. Me quedo así con las manos levantadas, ¿vale? Mientras que mis formas ilusorias están bailando a mi alrededor. Y de momento voy a guardar la acción por si alguno hace algo agresivo, tirarle un virote de llamas de esto. Vale. Pues... Joder, macho, se me interrumpe todo el rato la conexión de Roll20, no sé por qué. A ver, lo que ves que ocurre, que sería cuando les toca a ellos, ¿vale? Es lo siguiente, el que había superado, el que entendéis que es el único que no se ha parado, empieza a ascender en dirección al piso superior. Pero como van tan lentos, va poco a poco. Apenas empieza a levitar. Los otros se detienen, pronuncian una palabra y su cuerpo se vuelve tangible, se vuelve físico. Y empiezan a hablar. Por un momento pensáis que quizás no podían hablar cuando estaban en esa forma. En esa forma intangible. Pero como no habéis dejado hablar al gigante, pues. Ya veis. Jodido, y quedáis con la duda. Entonces. Lo que os dicen
Bueno, lo que dicen es lo siguiente. Hemos venido a detenerte, gigante. A detener la maldad que está causando tu raza. Vamos a destruir esta torre. Bueno, así, hablando se entiende la gente. Has causado demasiado daño. El infiltrado. No, por ahí se descojona mientras está... Sí, hay un enano, sí, hay un enano por ahí. Parte la caja. Os dice eso, ¿vale? Que bueno, le dice eso a Zephyros. Como que lo está acusando de que los gigantes están causando daños, ¿vale? En esta zona. Y que eso, ¿vale? Que han venido aquí a destruir la torre. Vale, sí, pues sí. Podéis ir hablando, no hace falta que respetéis. Si vais a hablar, no hace falta que respetéis la iniciativa. No, yo no voy a hablar. Yo lo que voy a hacer en el momento que uno se vuelve físicamente tangible y dice eso, amenaza de ese modo, pues entonces sí que voy a darle. No sé cómo están los tokens, yo tengo uno a cada lado. ¿Sí? Están ahí. Sí. Vale, pues le voy a dar a este que señalo de aquí. Vale. Voy a intentar dar. ¿Ves que te dice el tipo? Seguís atacando. Vamos a declarar enemigos de la Alianza de los Lores. ¡Sildar! Sí, digo, no, bueno, pienso... No digo nada, simplemente lanzo el golpe... 19, entiendo que entra. Sí, le das. Para una vez que tiene que fallar para no meternos en un lío, tío. Pues le hace. Voy a volver a tirar el daño por el tema de. No me deja, tío. No me deja volver a tirar el daño. Tira de nuevo el ataque, si no tiras en los dados sueltos, si no. Vale, ahora lo cambiaré, tiraré otra vez el ataque para que salga el daño repetido. Perdón. Vale, me quedo con el 11. Vale, pues por primera vez ves que este ataque, al no ser de forma gaseosa, impacta de lleno. Consigues traspasar su armadura, su enorme y pesada armadura. Y aún así, parece como si presa de ese hechizo siguieran hablando, contando, como bien les ha dicho Zephyros, todo lo que han venido a hacer aquí. Y os dicen, o te dicen, detente ya. Déjanos llegar hasta el orbe de navegación para destruirlo. No os vamos a hacer nada a vosotros. No destruirás esta torre. ¿Por qué defendéis al gigante? ¿Acaso no veis que todos los de su raza están provocando una guerra contra los nuestros? Yo voy a salir de mi escondite con el arco, voy a deshacer la ilusión. Y con el arco en alto, en actitud pacífica, y ¡pero sois idiotas! ¡Cerebros barbudos! Para un gigante bueno que no destroza las cosas y que intenta arreglar la que está liando los suyos, venís a tirarle la torre abajo. ¿En serio que hacéis gigantes? Mira, en al lado de las montañas de la espada, tenéis dos imbéciles, empezad con ellos. O sea, no. Miradme, miradnos. No, son tres humanos. Y un goblin. ¡Hey! Somos gente de bien.
soy un mago de guerra de Cormyr. Hombre honorable. No creo que este gigante en concreto haya hecho nada contra vuestra raza. Y si tenéis algún feudo con él, debéis arreglarlo en el momento en que esta torre esté posada en el suelo. No quiero que la derribéis con nosotros dentro. Es muy importante el que dice mi buen amigo. ¿Un cigarrito? Me lo guardo para después, pero poco detrás de la oreja. Hazme una tirada, Rosco, de persuasión. Podría tener ventaja por Zazar. Que está apuntalando. Sí, de hecho os iba a preguntar, ninguno es miembro de la Alianza de los Lores, ¿verdad? No. Yo soy, espérate, yo algo soy. No, soy del Enclave Esmeralda. Si no me equivoco, que nos lo preguntaste. Tú también tienes amigos en nuestro... Claro. Sí, yo hago lo que hacéis todos los demás, pero peor. O sea, no soy ni druida, ni soy arquero, En ese caso, si eres del Enclave Esmeralda, no cuenta para esto, pero sí que ponte ventaja por las palabras de Zaza también. Vamos a ver, por la ayuda. Cero persuasión, ¿eh? Así que sea lo que Dios quiera. Venga. Bien gastada. Bien ahí, Zazar, bien ahí. Bien. Que en ese momento los enanos, escuchando vuestras palabras, se detienen, bajan las armas y el que estaba ascendiendo en forma gaseosa vuelve a descender y se destransforma. Espero que esto no sea una trampa. ¿Me estáis queriendo decir que este gigante de las nubes es bueno? ¿Os está ayudando? Así es. Al menos no es malo. Nos lleva a Bryn Sander. Y nosotros también tenemos la intención de evitar esa guerra que están provocando los gigantes. Una guerra que no traerá más que destrucción a las aldeas y pueblos de nuestras gentes y de otras muchas. Es como te miran extrañado. Pero teníamos órdenes de destruir sus torres. Nuestra reina nos dio esa misión para cumplir. ¿A qué majestuosa reina servís? La reina que regenta los salones de Mithril. Desde allí venimos, dirigidos desde allí y desde la Alianza de los Lores. Pero es el primer gigante de las nubes que nos encontramos que no está intentando acabar con todo, acabar con la civilización. Vaya a deducir que os habéis encontrado con otros. Iban con pasajeros como este, ¿verdad? Pensábamos que erais como esa gente que montaba en buitres, que vino a amenazar. Entonces, por eso actuamos ustedes, pero mira, somos gente de bien. Venimos de Piedra Nocturna. Ahí nos recogió el buen Céfiros, y señaló al gigante. De hecho, ese pueblo fue atacado por otros gigantes y allí ayudamos a las gentes. Céfiros nos explicó los problemas que estaba habiendo con la destrucción del Ordium. Y por eso lo ayudamos. Y él a nosotros. Curioso esto que contáis. Y pensamos por un momento que erais prisioneros, como hemos visto en otras torres, y que estabais bajo su control. Pero en ese caso, deberemos de contar todo esto a la Alianza de los Lores para que sepan que no todos los gigantes, son peligrosos. No todos son malos. Algunos nos están intentando ayudar en esta guerra. Bien, así es. Bien, bien. Lo habéis cogido, cerebros barbudos.
Muy loable vuestra misión, pero os habéis equivocado de torre. Montañas de la espada, dos imbéciles de las colinas. Está bien. Uy. Nos iremos de aquí. Y si os encontráis con otros miembros de la Alianza de los Lores, decidles que estáis de parte de Daina Ungard. Por supuesto. Y contádeles, difundid lo que ha ocurrido aquí. Difundid que este gigante es bueno y que nosotros nos hemos equivocado. Que no todos merecen la cruel muerte. Y tomad, quedaos con una de estas. No es compensación suficiente, pero seguro que os ayuda en vuestra causa. Bueno, no hay nada que compensar, al final no ha habido heridos. Os lanza uno de esos frasquitos que parece que tengan embotelladas la... una especie de neblina que no deja de moverse. Perdonándoos, de verdad. Nosotros debemos partir. Debemos informar enseguida de lo que ha ocurrido aquí. ¿Veis que empiezan a ir hacia atrás, hacia el exterior? Y el dragón desciende. Agacha la cabeza hacia vosotros. Y agarra de nuevo a los enanos. Y se van. Como le pique la nariz al dragón, alguno se cae. Bueno, parece que hemos salido airosos de este encuentro. ¿Esperar más visitas, Céfiros? Espero que no. Pero no sé si es algo que lo causáis vosotros o todo lo que está pasando. Pero este viaje está siendo más movidito de lo que pensé. Me siento en el suelo, me empiezo a liar un cigar para relajarme, que ha sido un momento muy tenso. ¿Cuántos días quedaban todavía en típico? 16. Por lo menos. 16. Sí. Eran 26 y lleváis 10. Sí, para que no lo recordaba. Pues no sé si aficionarme a la hierba con nuestros amigos, porque quedan tantos días aquí. Entonces, te paso, te lío uno y te lo paso. Esto es para relajar. Así como así, en vez de parecer que vamos en una nube, vamos en una nube de verdad. No sé, no estoy demasiado segura. Pero bueno, alguna calada podría dar. De a poquito, ¿eh? Qué fuerte. Salazar es un tío curtido. Cuando pegué la primera calada y empiece a toser, nos reímos, ¿sabes? Lo típico. ¿Pero qué es esta mierda? Tranquilo, pero bueno, suena, qué risas. Mientras que los bajitos están haciendo todas estas cosas, Céfiros y Zázar. Céfiros os dice: es algo comprensible que vosotros, las razas pequeñas, os asustéis y reaccionéis con violencia. Vuestra forma de reaccionar también ante todo. Pero espero que estemos a tiempo de no... de que esto no llegue a ser algo más grave y que detengamos esta guerra inútil antes de que se produzca. No te equivoques, amigo Céfiros. El hecho de que estos enanos estuviesen equivocados contigo no significa que todos estén equivocados con los gigantes. Hay muchos gigantes por ahí sueltos que han causado estragos entre lo que tú llamas las razas pequeñas. Así es. Y hay que convencer a mi pueblo a restablecer el orden. Vale, pero quiero saber una cosa. ¿Tus hermanos están pegando entre ellos o solo atacan a la gente pequeña? ¿Por qué atacan a la gente pequeña? ¿Cómo arregla eso el orden? Cada uno lo está intentando reconstruir a su manera. Los gigantes del fuego
están empezando a luchar, a intentar conquistarlo por la guerra y a luchar contra todo. Aunque no sé muy bien qué es lo que están haciendo exactamente todas las razas, los gigantes de las nubes están intentando buscar conocimiento, albergar el mayor conocimiento posible. Y si eso, para hacerlo, deben saquear o deben acabar con antiguos lugares que ahora es donde ahora se están ocupando las razas pequeñas, no dudarán en hacerlo. Y lo he entendido bien. Están intentando ganar puntos de alguna manera en una especie de competición imaginaria para ver quién está. Supongo que sí, que podríamos llamarlo algo así. Cada uno se cree que podrán contentar a Anam, el padre de todos, haciendo lo que mejor se les da, y que eso les compensará para ascender en el orden, puesto que creen que al no haberlo estado haciendo, al haberse relajado, Anam les ha dado la espalda. Y nosotros tenemos que arreglar esto de alguna manera, según tus voces. Eso es lo que me han dicho. Este se fue unos leños más grandes que yo. Sí, es lo que me han dicho. Las voces del más allá. Las entidades con las que he contactado y que pueden ver el entretejido del tiempo. No sé cómo lo tenéis que hacer, pero sé que vosotros sois la solución a todo esto. Desde hace tiempo llevaba observando esa inquietud en los gigantes y ya era una misión que llevaba conmigo. Cuantas más podamos participar y colaborar en el buen término y evitar que esas luchas de poder de los gigantes provoquen el caos y el terror en el resto de pueblos, deberemos de intentarlo. Me alegra oír eso. Y ahora, si me permitís, voy a comprobar que no nos hemos salido del rumbo. No quisiera que este viaje durara más de lo debido. Y si no tenéis más preguntas con... o nada más que queréis hablar con Zéfiros, él asciende de nuevo y notáis como la torre empieza a moverse. Los días van avanzando, uno tras otro, interminablemente. Incluso es posible que en algún momento algunos días no los recordéis. Y quizá penséis que has tenido que ser algo que habrá hecho Zéfiros para que el viaje se os haga más ameno. Sea como sea, tras casi un mes de viaje, cuando empezáis a notar el frío gélido del norte, ese viento helado que lo cubre todo, que hiela la torre, y podéis ver al asomaros esas enormes montañas que forman todo este lugar, lo que los incautos, los desconocedores, llaman el norte. Aunque vosotros sabéis que esto realmente sería el norte del norte, pero que la tierra aún se extiende mucho más allá y es mucho más fría por esa zona.
Podéis ver las... llaman... las cumbres del espinazo del mundo. No me he colado yo mucho con el nombre. Con la columna del mundo, sí. Y veis cómo las sobrepasáis, llegando hacia el valle de Icewind. Icewind Dale. Cuando estáis más o menos cerca de donde Zephyros os dice que se encuentra vuestro destino, veis cómo la torre empieza a descender, y a frenar su velocidad. No llega a tocar suelo, pero sí que lo hacen sus peldaños, esos peldaños de nube que se formaron cuando vosotros ascendisteis hasta ella. Se vuelven a formar ahora nuevamente. ¿Aparece Céfiro? ¿Está con nosotros? Sí, una vez que la torre se detiene, Céfiro desciende a donde estáis vosotros. Gracias por este trayecto, Céfiro. No sé si... verdad somos esos que he hablado, pero mi intención es hacer lo posible para que los conflictos no se agraven. Sabias palabras para alguien tan pequeño. No sé si volveremos a vernos, pero si nos has encontrado una vez y esas voces te vuelven a decir algo sobre nosotros, seguramente pueda volver a encontrarnos. Eso solo lo sabe el destino. Y de momento yo ya he cumplido mi papel, trayéndos hasta aquí. ¿Quién sabe si nos volvemos a encontrar? Pero lo estaré esperando. Me veis que ha ido bien, pequeños. Gracias por este viaje. Y me abrigo preparándome para ese frío que sentimos y comienzo a bajar los peldaños de la escalera. Yo le tiendo la mano. Bueno, Grande John, ha sido un placer. Queda pendiente lo de que pruebas la hierba noma. Y espero que agache el lomo y metiendo aunque sea el dedo para estresársela. ¿Cómo? Me acerca. Si enorme dedo pequeño. Me agarro ahí con las dos manos. Yo, de luego, ha sido una experiencia. El primer Lemmin en conocer a un gigante y sobrevivir. Le saludo y me voy para la escalera. Mucho me temo que conocerás a más de los míos. Y espero que sobrevivas también a ellos. Sí, eres leyenda. Me voy. Dios gigante, estoy seguro de que nos volveremos a encontrar. Empiezo a bajar también las crepes. Cuida de estos grifos. Y me voy. Vale. Estáiste bien, Raya. Vais descendiendo por esa escalinata de nubes, formada perfectamente para vuestro tamaño. Quizá no tanto para el de Rosco y Brimay, pero sí para el vuestro. Y conforme vais bajando, vais viendo como todo este paisaje está cubierto de nieve. Estáis en un camino por el que se puede ver que han pasado varios carros y caravanas. Y a no mucha distancia podéis ver la enorme ciudad de Bryn Shander. Enorme para la gente de aquí. Zazar ha visto maravillas como son Waterdeep, por ejemplo. No tiene nada que ver. Pero Bryn Shander, joya del norte, la mayor de las 10 ciudades. Podéis ver sus enormes murallas, cómo la rodean, formando ese
asentamiento totalmente protegido en lo alto de la colina, viendo cómo desde su posición es defendible todo el páramo. Y vais avanzando hacia las puertas de la muralla. Esos enormes portones que se abren frente a vosotros, dándoos la bienvenida. Y en el que veis a una guardia, escoltada por otros dos guardias, que se acercan y os dice: bien hallados, viajeros. Mantened vuestros dedos y extremidades bien protegidas para que no sintáis el mordisco de Auril. Sofrenad vuestros ánimos y encajaréis aquí como un guante. ¿Traéis artículos que queráis vender? Encontraréis el mercado siguiendo en línea recta. ¿Ansiáis beber algo caliente? Os recomiendo un buen trago de brandy de fuego de Flamebird, que solo os servirán en el consuelo de Kelvin, justo a la derecha, al llegar a la plaza del mercado. ¿Veis que...? Ella lo dice con una enorme sonrisa en la boca. Un rostro de amabilidad, oculto tras esas pieles para protegerse del frío. Pero veis como sus dos compañeros, los dos guardias, cuando ha empezado con ese discurso que claramente es ensayado y habrá repetido mil veces, han puesto los ojos en blanco, pensando, otra vez no. Señora, ¿acaso conocéis... ¿Acaso conocéis a Semil Songwell? No me suena ese nombre. Así, no miro a mis compañeros así, creo que se llama así. No, Markham. Markham es el alguacil de Brinsander, el hermano de Emil. Markham Songwell. Oh. Debo haber traspapelado mis notas. Has traspapelado muchas cosas últimamente. Semil era el hermano, ¿no? De allí del pueblo. Emil Sodwell es el que está muerto. Ese, y tiene un hermano llamado Markham, alguacil de Brinsander. Vale. Ese nombre sí que me suena. Lo conozco bien. Podéis ver cómo su rostro se ilumina por un momento cuando habéis dicho ese nombre. Es el alguacil de la ciudad. ¿Lo conocéis? ¿Qué asuntos os traen hasta él? Un mensaje de su hermano, de Piedra Nocturna. Oh, hace mucho que no lo ve. Lo voy a volver a ver. Seguro que está deseoso de escuchar noticias de él. Acompañadme, os escoltaré. Seguramente se encuentre en el ayuntamiento. Yo miro a los demás porque la idea de Rocco era tomar algo caliente, comprarse una capa gorda y ya me lo están liando estos. No, yo sigo a la muchacha. La verdad es que cuanto antes pienso que cuanto antes hagamos esto, mejor para todos. Vale. Pues os digo. Empezáis a recorrer las calles de Brinsander. La ciudad, las puertas de la ciudad se cierran tras vosotros. ¿Veis estas pequeñas casas construidas todas de madera, con esos tejados inclinados para que la nieve caiga de ellos y no colapsen? ¿Veis cómo las columnas de humo salen de todos esos tejados? Y a pesar del frío, veis a bastante gente por las calles, comerciando. Es una ciudad llena de vida. El único edificio que os encontráis por el camino de piedra, construido en piedra, es un lugar llamado la Casa de la Triada. Tiene todo el aspecto de ser un templo.
y un templo bastante antiguo. Hacemos una tirada de religión. Los que queráis. Sí, a ver, yo que he vivido por el norte, igual no he pisado estas ciudades, pero algo sé. Vale. O no, o igual, todo lo contrario, no tengo ni idea. Igual estos no son tus dioses, Vendor. No, he oído nunca hablar de estos dioses. Los han inventado. Zazar sí que ha oído hablar de ello. De hecho, es muy posible que hayas oído hablar concretamente de este templo. Y dirás, ¿por qué has oído hablar de un templo tan lejano? Porque el templo es atendido y mantenido por sacerdotes y acólitos errantes que proceden tanto de Neverwinter como de Waterdeep. Quizá por eso escuchasteis hablar del templo de la Casa de la Triada. Lugar dedicado al culto a los tres dioses Tyr, dios de la justicia, Thorm, dios del coraje y el sacrificio, e Ilmater, el dios de la fortaleza ante el sufrimiento. Continuáis avanzando por esas calles hasta llegar al enorme edificio del ayuntamiento, una especie de casa comunal hecha en madera. Y la mujer que se ha presentado como, y ahora os lo escribiré por aquí porque el nombre se las trae, Aubrecht Brechtel, Brechtelm. Vaya nombrecito. Y sobre todo se la pilla, pero bueno. ¿Podéis llamarla? La guardia risueña es esta. Sí, podéis llamarla Aure. Hace falta que la llaméis por el apellido. Sí. Ella os sigue escoltando hasta que os lleva al interior del ayuntamiento, a la oficina del alguacil, donde os encontráis con un hombre. Un hombre de rostro adusto, un hombre fornido. ¿Veis que es un hombre calvo, de color negro? Que si digo de color aquí en este mundo puede ser de muchísimos colores. Sí, sí. Es de raza negra, es humano, eso sí. Y veis cómo porta una capa de pieles y unos ropajes azules con los símbolos de la guardia y de la ciudad, con ese escudo que habéis podido ver en algunos de los estandartes del lugar, que es una hoja de trigo con unos cuernos de venado en la parte superior. Markham, esta gente viene de muy lejos. Traen un mensaje de vuestro hermano. Vienen de Piedra Nocturna. En ese caso, os dice él, pasad, sentaos y contadme qué os ha dicho mi hermano para mí. Puedes retirarte, Aurek. Gracias por acompañarnos. Me despido antes de pasar al despacho. ¿Y de qué? Espero que nos veamos por el pueblo. Por la ciudad. Justo va a pasar el último y no se va a sentar, es más, se va a quedar quizás dando vueltas, paseando nervioso por detrás de las sillas que ocupen sus compañeros. No es un buen trago esto que tienen ahora por delante y prefiere dejárselo
a aquellos más sabios y con más labia. Sí, Traya puede que antes, si has dicho que hay comercio frente al ayuntamiento, hay paradas y así. Sí, sí. Pues le va a decir a su padre antes de entrar que si le parece bien que me quede por aquí dando una vuelta ojeando esas paradas. Sí, bien. Aunque cuando acabemos no sé a dónde nos dirigiremos, así que no te alejes demasiado y vuelve por aquí. Y si no, iré a buscarte, digo, mirando por las calles, que para mí son más complejas que un bosque. Entonces ahí sí que estoy un poco como más desubicado y preocupado. Sí, no te preocupes, no andaré muy lejos, pero no quiero... Hemos estado demasiado en un edificio, no quiero volver a entrar en uno de ellos. Espero que dentro de poco podamos volver a caminar por la naturaleza. Eso espero, padre. Y voy hacia una parada o algo así. Bien. Bueno, yo sí que voy a ir con el resto, pero tampoco me voy a sentar, me voy a quedar ahí un poco de pie callado, ya que, bueno, no tuve el trato como para saber exactamente lo que había que hacer. Estaba yo pobrecito inconsciente. Así que veremos. Lo que sí que me interesa a mí saber es si han tenido problemas con los gigantes por estas localidades. Azar, cuando entra dentro del edificio, lo que intenta dirigirse a ver si hay alguna chimenea o lo que sea, y hace así, pone las manos cerca de la chimenea, también evitando el tener que dar las malas noticias y dejándosela por omisión a probablemente a Eventu. Que yo no me las sé. Que a mí nadie me ha dicho las malas noticias. Que no puedo darlas. Resumen, el hermano se murió en el pueblo. Iba a decir, hombre, en 26 días hemos podido hablar de ello, ¿no? Mientras veníamos para acá. Pues yo realmente, como a mí eso tampoco me interesa tres narices, yo me voy a quedar ahí. Pues hemos venido a eso. ¿En serio? En fin, supongo que yo puedo haber sido el que más relación tuviera con Emil por mis visitas a Piedra Nocturna. Uh-huh. Porque no sabía que era negro. Lo había mencionado. De ver que Emil es una mujer, pero bueno. Ah, vale. Pues es su hermana, ¿no? Sí. Vale. Es que yo tengo apuntado Emil, paño mío. Vale. Sí, es Emil, un Messi príncipe. Marcan, siéntate. No sé si sabes que los gigantes están bajando al sur y están atacando aldeas. Algo he oído. Tú conoces Piedra Nocturna, ¿verdad? Bueno, perdona, esto no es fácil. Bueno, atacaron Piedra Nocturna. Parece ser que esa piedra era algo que querían y hicieron un destrozo terrible. Y creo que pobre hermana, pues fue una de las bajas en ese ataque. Morag, no sé si te acuerdas de él, nos pidió que viniéramos hasta aquí. Merecías conocer la mala noticia. Y le tiendo la mano. Lo siento mucho. Le doy el pésame. ¿Me estás diciendo que mi hermana murió en un ataque de gigantes? Eso me temo. Gracias por haber venido hasta aquí. Es lo menos que podéis hacer. Somos amigos de tu hermana y del pueblo. Os honra haber traído esas malas noticias. ¿Se encuentra bien? No parece que esté muy afectado, ¿no?
Esto se lo pregunto al máster, no a él. Ya, ya. Vale. A ver, no transmite que está muy afectado. Vale. Pero sí que podéis ver que está un poco, quizá algo más airado que antes. Sí, pero eso, quizás es que esté más furioso con los gigantes que apenado por su hermana. Sí. Por eso, al ver que no reacciona como yo esperaba al enterarme de la muerte de un ser querido, le hago esa pregunta. ¿Se encuentra bien? Ha sido una noticia dura, entiendo. Es que se da la vuelta, se apoya en un mueble que hay tras su despacho. Sí, estoy bien. Estoy bien. Sea como sea, me gustaría tomarme un momento. Podéis quedaros por el pueblo. Y allá donde os quedéis, decid que venís de mi parte. Os darán hospedaje. Claro, es normal que quiera pasar tiempo a solas. Supongo que antes de que nos vayamos de la ciudad, volveremos a, por lo menos, a despedirnos. Sí, siento mucho haber sido portadora de malas noticias. Y hago una pequeña reverencia. Me dirijo hacia la puerta. No se da la vuelta cuando dices eso. Sigue dándoos la espalda. En ese caso, abro la puerta y salgo. ¿El resto? Entiendo que sois todos menos Traya. Sí. Vale. Traya, tú. Bueno, antes de marcharme. Dime. Que justo antes de mancharme, en plan de estamos saliendo todos, me detengo por un momento. Aquí en el norte, ¿no han notado también inquietos a los gigantes? ¿No han causado problemas en pueblos cercanos? El norte es frío y las ciudades ya están alejadas entre sí. Las noticias tardan más en llegar. Pero algo ha llegado hasta mis oídos. Aunque no puedo confirmarlo. Aunque simplemente sea un rumor, las ciudades del norte estarán alejadas, pero nosotros venimos de mucho, mucho más lejos. ¿Qué rumores hay por aquí acerca de las andanzas de esos gigantes? Parece que ya han visto. Ya han visto bastantes gigantes marchando hacia el sur. Se han visto barcos, enormes dracars, que van vadeando la costa. Y se oyen rumores de que están buscando algo o alguien. Asiento. Bueno, esperemos que al menos aquí lo que sea que busquen no se encuentre en los poblados y ciudades. Y me marcho. Eso espero. Que se alejen lo máximo posible de Bryn Shander y de sus ciudadanos. O se las verán conmigo. Traya, como decía, tú estás en el exterior de esa ciudad. De ese ayuntamiento. Por las tiendas. Los diferentes comercios que hay por ahí cercanos. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Estoy paseando por allí, simplemente viendo, contemplando las gentes, el trasiego, el ir y venir, lo que hacen, qué venden. Es prácticamente de todo. Parece que este sitio es una especie de enclave comercial. Y donde vienen
comercios y comerciantes, de mercaderes de todas partes. Tengo una duda. Cuando nosotros hemos llegado, quiero decir, estaba muy elevado, entiendo, la nube con el castillo. ¿O las gentes de aquí han podido ver esa historia? Por lo lejos que se ha dejado, entendéis que no lo habrá visto. Que no lo habrán visto. Por como sí. Está este lugar con la ventisca y todo eso, la nieve y así, no. Quiero decir que hemos caminado, ¿no? Desde donde nos ha dejado hemos hecho un trecho largo. Vale, ok. No. Pues nada, estoy por allí, simplemente paseando. Tampoco voy a relacionarme con nadie, no es mi intención. Me fijo más si hay paradas de animales o de armas. Es lo que me llama más la atención. Pero nada, si nadie se acerca, yo tampoco me voy a acercar a nadie. Pues vas por esas calles, entre esos tenderetes y los carros cubiertos que protegen de alguna manera o brindan un poco de protección contra el frío, contra el frío viento. Y puedes ver en algunos puntos fogatas crepitantes y humeantes, alrededor de las cuales se reúnen los lugareños. Y ves una figura deambulando por las calles. Una figura bien abrigada. Parece ser una joven. Una joven vagabunda. Un tanto demacrada. Que lleva puestas unas botas demasiado grandes. Y unos gruesos guantes hechos de piel de morsa. Es como se detiene en algunos de esos fuegos a calentarse. Y en algún momento se acerca hasta donde estás tú. Casi está a punto de chocarse cuando se detiene. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué mujer más grande y bella! ¿Cuál es vuestro nombre? Mi nombre es Traya. Un placer, Traya. Mi nombre es Beldora. Es que te hace un gesto. Parecéis del norte, pero no de este norte. ¿Sois nueva en la ciudad? Es la primera vez que piso esta ciudad. Bryn Shander. ¿Y tú eres de aquí? ¿Tienes hambre? De aquí, de allá, un poco de todas partes. ¿Y hambre? Sí, ¿por qué no? ¿Llevas algo de comer? Algo tengo por aquí. Y de mis pieles saco una ración. La comparto. Gracias. Hace un tiempo que no comía algo tan sustancioso. Cuéntame, amiga, ¿qué es lo que te trae a este lugar? ¿Ya has venido a estas heladas tierras? Hemos venido de visita a traer noticias a... al... ¿cómo has dicho que se llamaba? Al Markham. Markham, bueno, la posición de el alguacil. Alguacil, eso que no me sale. Hemos venido a traer noticias al alguacil. El alguacil. Un tipo duro, sí, pero justo. No es muy hablador. ¿Trata bien al pueblo? Sí. No tenemos queja. Aunque es cierto que lleva poco tiempo en su lugar. ¿Cómo has dicho que te llamas? Beldora. Beldora es mi nombre. Así me llaman.
¿Qué aspecto tiene esa anciana? No. Joven. Es una mujer joven. Con el pelo un tanto rizado. Unos ojos azules. Que te observan. ¿Y qué noticias le habías traído? ¿Buenas o malas? No sé si debería hablar contigo de nuestros asuntos. A no ser que sean muy secretos, pero estamos aquí entre dos amigas compartiendo la comida. No, no te equivoques. Hace 2 minutos que nos conocemos. Y parece que te conozco de toda la vida. Traya, la chica del norte, pero no tan al norte. Si no tienes nada más que contarme, me iré. Quizá podamos hacer una cosa. Si tú me cuentas ese secretito, yo te cuento otro. Empieza tú. ¿Sabes jugar a este juego? Pero tú eres la nueva, la invitada. Aquí es cortesía que los invitados empiecen. Además, estoy comiendo. Se llama la educación hablar con la boca llena. Pues les queda un bocado a... No paras de hacerlo. Sonrío. Simplemente hemos venido a traer funestas noticias a Markham. Su hermana ha muerto. Oh, así que sois cuervos, portadores de malas noticias. Es una pena. Pobrecillo. Estaba muy unido a ella, a pesar de la distancia. ¿Y puedo preguntar cómo ha muerto? Fueron los gigantes. Fueron los gigantes, ¿no? Fue en el asedio, ¿no? Ajá. Aunque se supone, ¿no? No lo sabemos realmente. Ellos es lo que dijeron, efectivamente. Vale. Pues le digo esto. Los gigantes atacaron el pueblo donde residía. Vaya. ¿Habéis tenido ataques por aquí? No, por suerte no. Aunque son tiempos convulsos. Si los gigantes por allí atacan. ¿Y por allí? ¿Tú que viajas de aquí para allí? ¿Que eres de aquí y de allá? Bueno, digamos que por allí sí que se escuchan cosas. Escuchan gigantes atacando, cosechas siendo devastadas, cadenas de esclavos moviéndose de un lado a otro, escoltadas por gigantes. Bueno, pues es tu turno. Cuéntame un secreto. Está bien, yo cumplo con lo prometido. ¿Habéis conocido a Aubrey Bradhelm? La ayudante del alguacil. La mujer pelirroja y con rostro afable. Sí, una mujer muy cálida. Sí. Sus sonrojadas mejillas lo delatan. Pues, sabed que en secreto está perdidamente enamorada del alguacil Markham y espera desposarse con él en algún momento. Pero, Beldora,
Entre tú y yo, sabes que eso no es un secreto. Apenas lo sabe nadie. Sobre todo Markham. Nada más pronunciar el nombre de Markham se le ha reflejado en el rostro lo que siente por él. Pues en ese caso, ahora te lo he confirmado, amiga Traya. No, me debes un secreto. No. Me duele que no estés contenta con la información que te he dado. Alguien con la mente aviesa sería capaz de hacer muchas cosas con lo que te he dicho. Bueno. Pero bueno. Bueno. Quizá te cuente alguno en otro momento. Ahora debo continuar caminando. Me esperan aquí y allá. Un saludo, pues. Hasta pronto. Allá. Y la dejo escapar, pero me gustaría intentar seguir sus pasos. Aunque, es que... aunque cambia, si quieres. De... No, te digo rápido. ¿Ves que ella empieza a meterse por las calles, por los callejones? Va parándose en esas hogueras. Va ayudando a alimentar los fuegos. Y alguna de esas gentes le va dando algo de comer, algunas monedas, cosas así. Y llegado un momento en el que te encuentras cerca del ayuntamiento, ves como las puertas se abren y aparecen Evendur y tus demás compañeros. Ves que Veldora se pierde entre el tumulto de la gente. Y cuando quieres volver a fijarte dónde estaba, es imposible encontrarla. Pues regreso. Regreso hacia... en busca de mis compañeros, de mi padre y de mis compañeros. Vosotros cuando salís del ayuntamiento lo veis. Veis a Traya. La veis. En medio de la plaza. Caminando. Perdona la interrupción, que tenía la misión como apuntada como cartas de los muertos. ¿Teníamos que darle algún tipo de carta o algo a Markham? ¿O simplemente comunicar la noticia? Comunicarlo. Me imagino que es un poco la nota que pusiste, pero... Vale. Yo le hago un saludo a Traya desde lejos. Y me acerco hacia ella. ¿Qué tal, Brilmay? ¿Cómo ha ido? Pues supongo que mal. Parecía, al principio no parecía demasiado afectado, pero luego parecía más bien enfadado. Pero es lógico, claro. Al final, un ser querido no va a volver a verla. ¿Y tú has visto algo interesante por las calles? No. Paradas, demasiada gente. Este aire está viciado, no es el auténtico aire del norte. Respiro hondo cuando dice eso del aire y casi me hace daño ese aire tan frío entrando en los pulmones y se me escapan un par de toses y no sé si quiero respirar este aire demasiado tiempo, es demasiado frío. No tendrías que haber empezado a fumar, querida Brilmay. Bueno, fue un cigarrillo de esos de Roscoe y Zaza. Tampoco creo que me haya hecho nada malo. Pero no me ha gustado la sensación que tenía. Estaba demasiado mareada. Después el undécimo ya se te pasa y a partir de ese momento lo disfrutas. Y ahora creo que nos vendría bien un consomé con un chorrito de brandy para entrar en calor. Pero ahora sí, que lo pienso, amigos y amigas. ¿Y ahora qué? Estamos en el
lugar más al norte de las tierras civilizadas, por llamarlo de alguna manera. Hemos entregado la carta, hemos dado la información, pero ese gigante se ha marchado. ¿Qué hacemos aquí tan al norte? Disfrutar de estas tierras, Zazar. Aún tenemos, bueno, dos cartas que entregar. Sí, teníamos más recados que hacer. Sí, pero una era en Triboa. En Golden Pink. Golden Hills. Y ese no sé dónde queda. Al sur de aquí, seguro. Sí, es lo más probable. Sí. Era mejor. Se encontraban bastante lejos, pero... Por eso, precisamente, habrá que prender camino cuanto antes. Yo insisto, vamos a entrar en calor. Voy a buscar un tenderete de estos donde me puedan vender una capa de piel gruesa y calentita. muy fresco para este clima. Y secundo la moción de ese brandy caliente. Tenemos un viaje por delante. Importante, será mejor equiparse y prepararse. O sea, ya no vamos a viajar en castillo volador. Pues, a ver, no te resulta muy difícil conseguir ropas de mejor calidad que las que llevas en este sitio, preparadas para el frío. Parecidas a las de Traya, enormes capas de pieles y de piel de morsa. Bueno, si puede ser alguna que tenga un tinte acorde con el paisaje, con camuflaje. Alguna blanca, grisácea, ¿sabes? De la nieve, yo qué sé. No hay problema. De hecho, ves que tampoco. Lo que es más raro, quizás, es encontrar algunas más llamativas. Pero de esos colores abundan bastante. Y cuando vais por las calles buscando algún sitio donde calentaros y tomar algo, pasáis frente a el consuelo de Kelvin. El nombre que recordáis que os dijo Augrek. Y veis que es una taberna bastante grande. Y podéis ver que en una de sus puertas tiene colgada una gran carta de cervezas enanas y brandy. Tenemos, pues. No dice nada. Yo miro a Zaza sobre todo y a Evendur y digo, ¿para adentro, no? Y no espero respuesta y entro. Si necesitáis un lugar en el que cobijaros y calentaros, vayamos dentro. Qué mal te veo en la ciudad, Evendur. Sí, yo paro a mi padre un momento y le digo, padre, hablan de un viaje. Ya, y acabamos de llegar. ¿No ya añoras nuestras tierras? Sí, yo también preferiría pasear por la naturaleza de este norte antes de volver al sur. Es que no acabo de entender qué sentido tiene todo esto. ¿Qué pintamos nosotros llevando cartas a las gentes solo por un presagio de un gigante que nadie... No sabemos si nos está mintiendo o no. Además, el alguacil del lugar me ha dicho que hay rumores de gigantes viajando hacia el sur, viajando en barcos, en esos enormes dracars. A mí, una mujer de esta ciudad me ha contado que los encadenan, que tienen esclavos. Y sí... Si están esclavizando a las gentes de nuestras tierras. Creo que sería bueno dejar atrás esta gran ciudad y antes de volver a viajar hacia el sur como quiere el resto, dar una vuelta por las pequeñas aldeas del norte. Y con esa conversación, un poco lo que el resto ha ido entrando y tal, ya sí que yo al menos voy para adentro. Sí, yo también voy a entrar.
Bien, pues entráis y veis la sala común del consuelo de Kelvin, decorada con artesanías enanas. Veis un enorme escudo de los enanos Battlehammer. Y veis algo de movimiento, de clientela. Veis algunos enanos sentados aquí y allá, en pequeños grupos. Veis algunos comerciantes. El dueño, el tabernero, es también un enano. Y veis que está sirviendo ahora mismo una copa de algún tipo de licor a un hombre, un humano, con aspecto de espada de alquiler, que cuando escucha la puerta al entrar vosotros, se gira y notáis cómo os observa de arriba a abajo, estudiándoos minuciosamente. Si me doy cuenta de eso, le voy a mantener la mirada y además le voy a sonreír, le voy a observar yo también de arriba abajo ahí, muy serio. Parece, por un momento te la mantiene, pero ves que sigue observando. Y parece que al no encontrar lo que busca, se da la vuelta nuevamente y sigue bebiendo. Cuando se acerca a la barra. Perdón. No, cuando se acercáis a la barra, el enano que la está atendiendo os mira y os dice: bienvenidos al consuelo de Kelvin. De Kelvin, perdón. Mi nombre es Ogden Flimbert. Y si habéis llegado hasta aquí, estoy seguro de que habéis venido a probar mi bebida más famosa, el brandy de fuego de Flamebird. ¿Una copa para cada uno? ¿Eso calienta? Eso te aseguro que te quitará el frío y las penas. Vale, sí, yo quiero una de esas. ¿Y yo? Tres, entonces. ¿Evendur, Traya? Vaya borracha, tiene que ser un show, dale, dale. Yo me lo pienso por un momento y digo, no. Esas mezclas enanas son demasiado fuertes para mí. Yo comeré el guiso. Pues entonces tres brandis. Una buena olla de guiso para nosotros, creo que todos comeremos. Y bueno, no sé si vais a beber algo. Aparte de... Si tienen pinta de cerveza. Por supuesto, las mejores cervezas enanas que puedas imaginar. Bien, pues para mí una cerveza. Veis que va poniendo, ¿vale? Las tres copas de brandy. Brandy al que enciende. Veis que emite una pequeña llamarada. Y pone una enorme jarra de cerveza sobre la mesa, sobre la barra. Y para la señorita, ¿quiere algo de ver? Solo quiere comer. Solo comer, gracias. Bien. Pues aquella mesa de allá está libre. Pueden ocuparla. Enseguida les llevaré la olla de guiso. Muy bien, pues por nosotros y por nuestro viaje. La verdad es que está siendo todo una sorpresa detrás de otra. Está siendo un poco raro. Extraño, iba a decir, sí. Sí, sí. Huelo el brandy ese. ¡Viva! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Para dentro! Así no se bebe, Rosco. Así solo se bebe el alcohol barato. Esto hay que probarlo bien. Hay que degustarlo con el paladar.
Yo le doy un sorbito para probarlo. Hago la voz en un andí este. ¿Notáis que es fuerte? Bastante te iba a decir, y me pasa igual que cuando he fumado esa hierba que empiezo a toser otra vez. Pero esto está bueno. Pero está bueno, sí. La verdad es que entra y notáis cómo os calienta, cómo baja por la garganta y cómo a la temperatura os sube. Ponte una botella. ¿Una botella? Claro, para comer. Mientras comemos. Pues yo me bebo esto y... Vamos, no quiero más. Pues hay que bajar la comida, ¿no? Bueno, tú ponte una botella. Yo saco mi libro y empiezo a tomar notas sobre la ciudad, la posada, esas cosas para mi guía de la Costa de la Espada. El brandy. Inclúyelo, la taberna de sí, sí, como es muy buena. Brandy de fuego, ha dicho. ¿Sí? ¿Veis cómo os trae una enorme olla de guiso con platos de unos cuencos de madera, cucharas de madera? Trae una botella de brandy de fuego de Ogdenmoor. Perdón, de Ogden. No sé dónde me he sacado yo el borde. Y os deja ahí. Bueno, os deja también una jarra de agua. Por si acaso. Alguien quiere beber agua. Se corre de parte de la casa. Y mientras. Salvo que me digáis que queréis decir algo entre vosotros. Mientras estáis comiendo y bebiendo, el hombre que estaba en la barra se levanta, dispuesto a irse. Pero antes de irse, se acerca a vosotros. Sois nuevos en la ciudad, ¿verdad? En la ciudad sí, pero no en el mundo. Es la segunda persona que me lo pregunta, le digo a mi padre, y me levanto. ¿Un poco de brandy? Si os ve... Tranquilizo a Traya, aquí gente como... Y señalo más a Bilbao, Rosco y Zazar, llaman la atención por venir del sur. Y nosotros por no ser... gente de ciudad. Es habitual que se sientan desconfiados y extrañados al verlos. Se os ve la lengua que no se dice aquí. Pero simplemente quería haceros una pregunta. Soy un humilde guardia de caravanas, nada más. Pero estoy buscando a un amigo, un viejo amigo que hace tiempo que no veo. Y quizá vosotros lo habéis podido ver si venís por los caminos. ¿O habéis oído hablar de él? Bueno, por los caminos no exactamente, pero... No sé, diga su nombre. Codazo a abrir, vaya. Busco no hemos tenido muchos encuentros en nuestro viaje. ¿Por qué no? Bueno, codazo a Rosco. Espero que, aunque sean pocos, sean suficientes. Estoy buscando un enano. Werville... Forkbert, aunque algunos lo llaman el Gorgojo. No, ese nombre no me suena de los enanos que vinieron, ¿no? Sí, sí, seguro que un hombre con ese apodo no nos hubiese pasado desapercibido. Lamentamos no poder darte noticias sobre él. Pero si quieres, mira, aquí mi amiga Bryl Mai te ha invitado a un poco de brandy. Por supuesto, nunca hay que rechazar una invitación. Y ves que apura el trago. ¿Es este enano es amigo suyo? Sí. Un viejo amigo. ¿Y cuándo fue la última vez que le vio? ¿O dónde normalmente se encuentra? Siempre ha sido muy movidizo. Me gusta ir de aquí para allá haciendo negocios. Y lo último que escuché es que estaba por aquí, por Brinchander. Y aprovechando que tenía que venir a esta zona escoltando una caravana, tenía la esperanza de encontrarlo.
Le llevo unos días aquí y no ha habido suerte. Pronto tendré que partir. Podemos saber si nos está engañando o algún tipo de... Porque Traya no se fía de nada de lo que está diciendo por el aspecto que tiene este hombre. Tira perspicacia. Quizá puede ser que le notes algo extraño, pero no estás segura de... O no puedes asegurar si te está mintiendo o te está diciendo la verdad. No lo conoces lo suficiente. ¿Y dónde se dirige ahora? De momento me quedaré por aquí hasta encontrar una caravana que vaya a partir y que me dé un trabajo. A escoltarla por estos caminos peligrosos. Ha sido un placer hablar con ustedes. Bueno, si vemos algún enano... ¿Cómo es su amigo? A mí todos los enanos me parecen igual. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas tú? Si la encontramos, habrá que decirle que le estás buscando. Decirle... que Varric le está buscando. Y... os da un poco una descripción. Por encima. Y... realmente esa descripción... podría ser la de cualquier enano. Todos ellos parecen iguales. Sí, te lo he dicho yo, que todo es igual. Así que sin entretenerse más, el hombre se va. Y os quedáis ahí en esa mesa, comiendo, bebiendo, festejando. Algunos festejan. Sí, no todos. Porque más bien yo creo que estamos reflexivos de qué vamos a hacer, más que celebrando nada. Bueno, los que están pipando de la botella. Oye, Rosco al final tiene un compromiso con la gente de Piedra Nocturna y siempre te entrega las cartas. O sea, lo del gigante, al final, mira, me ha ahorrado un viaje, me ha contado sus mierdas, digo, este señor fuma cosa buena, pero yo sigo con la idea de que hay que viajar al sur, porque yo tengo ese compromiso con la buena gente de Piedra Nocturna, que me llevo muy bien con ellos. Que por el camino podemos oír algo, que es verdad que están viajando gigantes hacia el sur, pues bienvenido sea. ¿Que queréis dar un rodeo para ver las aldeas de vuestra tierra? Bueno, una vez en el camino, y que llegue la carta antes o después, no es la importancia que puede llegar a tener. Pero vamos, hoy cebollazo y a descansar, o sea... Porque esto es taberna o posada. Esto es taberna. Yo les comento, tal vez Augrek sabe sobre ese enano. Ella es la que guarda las puertas de este sitio. No sé. Y además parecía partidaria de hablar sin tapujos. Aunque no entiendo que le damos nada de ese tipo, pero... bueno. No. No es por ayudarle, amigo Rosco. No me ha dado buena espina. Creo que sus intenciones no... no eran las que nos ha contado. Estoy de acuerdo con Traya. Todo el mundo tiene algún secreto y oculta algo.
Las personas normalmente no son de fiar. Sí. ¿Te has fijado, Brilmay, cómo nos ha mirado cuando hemos entrado? No se evaluaba. Es normal. Estaba buscando un enano. Bueno. Pero ha visto un grupo de aventureros curtidos. Por eso se ha dirigido a nosotros y no a otras personas de esta taberna. Bueno. Podemos preguntar por él a otra gente. Decir, oye, ¿quién es ese tipo que pregunta por el enano? Y así nos enteramos. Sí, por eso quizás la idea de Traya sea la mejor. Si Aubre, que es la que custodia las puertas y vigila la ciudad, es la que más es probable que lo haya visto. Traya está pensando también en Veldora. No sé, le ha venido a la cabeza. Bueno, yo creo que sería conveniente buscar un sitio donde pasar la noche antes de que oscurezca. Digamos que vamos de parte de Markham, como si nos ha indicado, y organicemos nuestras ideas. Bien. Realmente notáis que aquí anochece bastante temprano la posición de este lugar, porque por la época del año. Y preguntáis por algún sitio donde pasar la noche. Os cuentan bastantes sitios. La trucha en el anzuelo, el descanso de Geldenstag. Pero finalmente os acabáis decidiendo por la que os comentan que es la mejor de todas, la más frecuentada por aventureros. Y la que os puede servir para encontrar más información, si eso es lo que buscáis, o incluso trabajos. Os hablan de la Norteña. Lugar al que os encamináis y que está regentado por Scramshack, un humano con aspecto de antiguo mercenario, con aspecto de haber luchado en diferentes batallas. Podéis ver alguna cicatriz que le recorre por el rostro. Y cuando pasáis un tiempo en la sala común, escucháis alguna historia que va contando de cómo luchó en el pasado. Seguramente con algo de exageración y de parafernalia para que sea más épica a la hora de contarlo. Pero cuando le decís que venís de parte del alguacil, os brinda unas habitaciones sin que os cobren por ello. Os comenta los horarios de la cena y del desayuno. Y os retiráis, llegada la noche, para tomar por fin ese descanso, ese largo descanso merecido. Y con ese descanso vamos a dejarlo aquí. Y veremos en la próxima sesión, que se vaya para enero y que está fijada. Veremos qué misterios o qué extraños personajes aparecen por Bryn Shander y qué es lo que hacen nuestros aventureros. Muchas gracias, chicos, por haber jugado hoy. Y gracias a ti. Gracias. Feliz año en 5 minutos, Rob. Sí. Igualmente, tanto para ti como para todos y para los que nos vean, y nos vemos en próximas partidas. Adiós. Un abrazo. Adiós. Adiós.